Muy buenas tardes, cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H, escritor y autor del libro de la sociedad moderna y locutor de este su programa, la sociedad moderna a través de GSB TV aprendiendo. Agradecemos al licenciado Manuel salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder llegar el día de hoy a sus pantallas y bueno el día de hoy vamos a platicar acerca del teatro independiente. Después. Tristemente, de lo que vivimos con México contra Brasil, tenemos que buscar otras alternativas de entretenimiento, y para eso, precisamente, es que vamos a hablar del tema del teatro. Qué tan difícil, qué tan complicado, qué tan natural pudiera ser el presentar, montar una obra de teatro. Sí, y, y me parece que la intención de este programa es conocer todo lo que conlleva, todo lo que hay atrás en la parte actoral, en la parte de administración, lo que hace una directora o un director, y sobre todo el, el esfuerzo realmente que se ve. Eh, reflejado al momento de que lo... Entonces, para eso, hoy vamos a hablar precisamente con eh, nuestra invitada del día de hoy, que es Sandra Rosales Sanding. Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Perfectísimo. Hoy vamos a hablar acerca de tu obra, que es Si tan solo solitario estuviera en casa. Sí, pues es una obra que es de un dramaturgo que se llama Finnegan Meyer. Es una obra que ya la, o sea, la presentamos hace dos años aproximadamente y, y ahorita estamos muy contentos de que vamos a, a regresar a escena. Okay. Uh -huh. Tuvo tanto éxito que, que estamos otra vez de vuelta. Padrísimo. Platícanos un poquito de qué trata la, la obra. Pues mira, la obra es eh, trata de dos personajes. Se llama, el personaje principal se llama Solitario uh -huh. y hay otra niña que se llama Penny. Y bueno, Solitario se la pasa tejiendo y no sabe para quién o por qué está tejiendo, porque finalmente el, ellos dos viven en una isla y ante la ausencia de sus papás por tener que ir a trabajar, pues este niño se empieza a sentir muy retraído y entonces decide no salir de su casa. Okay. Y entonces el personaje de Penny, que es una niña de su misma edad, con sus mismos gustos, aunque ellos no lo saben, uh -huh. eh, se va a encontrar con él y van a empezar toda una aventura para resolver ese conflicto que, que él tiene y poder dejar de ser tímido, entender por qué se siente triste, uh -huh. por qué a veces uno se siente invisible. Ante la vida, ante los demás, el no encontrar lo que uno ama, pero también está la amistad y la capacidad de, de escuchar y de, y de que las demás personas, una comunidad, puede estar con uno. Okay. Entonces, Muy más bien. o menos. Y de las cosas que uno ama en la vida también. Y supongo que va dirigida entonces a niños, ¿no? Sí, está dirigida a niños, eh, sobre todo a los pequeños. Es para la primera infancia. A partir de tres, de tres años, cuatro años en adelante, de cuatro a once años, doce años aproximadamente. Pero bueno, también todos, todos pueden disfrutar la obra, ¿no? Pero sí la estética de la obra. El lenguaje que se utiliza, los personajes, toda la propuesta pues está pensada para los niños pequeños. Ok, fíjate que tocas un tema bien importante que hoy en día me parece que es más habitual en lo que llamamos precisamente la sociedad moderna, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con que los papás, ambos, ¿no? Mamá y papá sí. tienen que salir a trabajar en beneficio en este caso de la familia, del hijo, de la hija, etc. Y pues viene en algunos casos el cuidado o el apoyo de los abuelos, ¿no? De algún tío, algo así. Pero muchas ocasiones no, simplemente es el que alguien pues, los vaya a recoger a la escuela uh -huh. los deje en la casa y entonces esperar a que llegue mamá o papá de la noche y en ese entorno precisamente es donde surge entonces... Sí, este personaje mmm, como bien lo dices no se trata de un abandono que no lo quieran, Exactamente. ¿no? simplemente la necesidad. Ahora sí que la actualidad hace uh -huh. que los dos tengan que trabajar y entonces en muchas ocasiones, pues el niño pasa mucho tiempo solo. Exacto. Entonces, ¿y qué pasa con ese niño que está solo y que a veces tiene que hasta hacer cosas de grandes? En el caso de solitario, que hay un, un parlamento que dice, solitario se vuelve sus propios padres. Es decir, y vemos muchas acciones de solitario que que hace cosas de adultos podría decirse hasta lavar la ropa por ejemplo no aunque no se ve lavando no pero está pero también está ese lado juguetón que no le importa y hace un desorden con la, con la ropa no porque sigue siendo un niño, sigue siendo un niño y creo que es importante que los niños vivan su infancia tal cual es no o sea no no volverlos adultos antes de antes del tiempo Sí, uh -huh. sobre todo porque hoy ya ves que dicen que hay estrés de niños y que en sí. todas las situaciones, eh, muchas cosas que, que están pasando, que tal vez a nosotros cuando éramos niños uh -huh. no nos tocó vivir así, ¿no? Pero porque la dinámica era diferente, insisto. Y también a veces hay niños que aun que estén la presencia de sus padres ahí, se sienten solos, uh -huh. se sienten, aun que puedas estar rodeado de gente, hay niños muy retraídos, niños que no saben cómo expresar lo que les pasa. Y que en ocasiones se sienten invisibles ante los demás o tristes y, y se inhiben, se cierran en sí mismos. Entonces, ¿qué pasa también con, 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 ese, con esos niños? ¿no? Que, que hay muchos, ¿no? Exactamente. Oye, por ejemplo, ¿qué te qué te inspira? ¿Cómo empieza? Platicamos al principio del programa lo complicado que es montar una obra, sobre todo de manera independiente. Sí. ¿no? Eso es muy importante. Entonces sería sería interesante que tú nos comentaras las etapas previas para que uno como público llegue. Ay, pues ya está montado y bravo y no sé qué y ahí acabó la obra, ¿no? O sea, es Ajá. todo un show, todo un proceso. Atrás, de ¿no? hecho, para montar la obra se parte a veces partillo de dos años antes. Okay. Todo, todo inicia con una pregunta. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué, qué, qué me motiva como artista? Y a, y a partir de esa pregunta y de ese encuentro o ese diálogo, en este caso con el dramaturgo, que aunque yo no lo conozco personalmente, él escribió un ensayo que se llama el, el tabú de la tristeza en el teatro para niños. Entonces, en ocasiones en el teatro para niños uno quiere ocultar sentimientos tristes o pesimistas, es decir, tristeza, pérdida, dolor, ausencia. Como adultos queremos proteger a los niños y, y ocultar como si eso no lo vivieran los niños, cuando es una realidad. Los niños sufren, lloran, aman, eh, viven todas las emociones y circunstancias a veces muy fuertes. Exacto. Y nosotros tenemos que reconocer eso y darles a los niños esas herramientas. Entonces, pues bueno, yo me identifiqué mucho con la propuesta de este dramaturgo okay. y entonces primero se parte de, en este caso partí de la traducción de la obra, porque no está traducida al español, uh -huh. entonces fue la traducción, luego se conformó un equipo creativo, en el equipo pues está todo el campo de, primero de los actores y también escenografía, producción, gestión, difusión, se conformó ese equipo se entró a una convocatoria en este caso por parte del limba que siempre es difícil afortunadamente fuimos seleccionados y ya después de eso viene el proceso de montaje que ya es todo el trabajo primero con los creativos para definir la estética de la obra en este caso pues es el tejido el estambre como material plástico eh, y dramático entonces a partir de eso se exploró toda la propuesta escénica y luego se buscó a los actores. Bueno, ya teníamos unos, eh, yo ya tenía los actores, pero una compañera no pudo hacer el personaje, entonces tuve que abrir un casting. Para Tú como directora te encargas también de la parte del casting, o sea, estás en supervisión o hay un equipo que se encarga de eso, ¿cómo, cómo se no, maneja eh, esa Bueno, parte? en este caso, como en el teatro, pues somos un equipo muy pequeño. Ajá. Nosotros mismos hacemos, este, yo misma hice la convocatoria. Okay, muy bien. Entonces, con el apoyo del asistente de dirección y el productor, es que se invitó a seis ocho actrices uh -huh. y se les pidió que leyeran el texto y unas improvisaciones. Y pues realmente fue difícil seleccionar a la, a la actriz porque pues hay mucho talento. Muchas actrices pues realmente no se quedaron no por, por falta de capacidad, uh -huh. sino más bien Mariana la seleccionamos porque era la, la que encajaba mejor con el personaje de Penny, ¿no? Por su capacidad de improvisación, porque es una actriz que se permite jugar, es muy lúdica y además físicamente quedaba muy bien en el, en el personaje porque se ve muy joven, mucho más joven de pues de la edad que tiene. Eso es bastante importante comentarlo porque al final del día vas a llegar a un público de niños uh -huh. y ese, híjole, yo creo que es definitivamente el más complicado porque ellos sí no se andan con, con tapujos, ¿no? O sea, no me gustó y empiezo ahí como que a hacer berrita, sí. ya me no aburrí, bostezar. Uno como adulto dices, bueno, como que me quedo dormido, me acomodo, igual y ya se entretiene ahorita la obra, algo. Pero ellos no. no. Entonces, no, no. Es ese clic que debe de hacer eh, el actor, la actriz con el público y sobre todo ellos, ha de ser una cosa maravillosa, ¿no? Pues siempre hacer teatro para niños es un reto, pero también es algo para mí ha sido maravilloso porque los niños son muy generosos son, tienen una capacidad de entrega cuando les gusta algo Ajá. son tan amorosos que te pueden abrazar se pueden acercar a ti sin que te conozcan o sea simplemente por haberte visto en la escena ya ya ya, son, ya eres algo para ellos no y, y al mismo tiempo, si no les gusta como tú bien dices, si no les gusta algo, o si en algún momento de la obra ya se aburrieron o hay algo más interesante, pues ellos no, no se quedan callados. ¿no? Exactamente. Sí, y qué pasa, qué pasa, por ejemplo, digo, si es que Ajá, les ha tocado, sí. ¿no? Porque la obra definitivamente es muy lúdica y es muy dinámica pero en el momento en que ven como ese tipo de, de, este, de espacios donde ya está boxando el niño, o ya están por ahí caminando, no sé cosas así. Pues en ese sentido, eh, ahora sí, en, el, en mi caso como directora, tengo que estar muy perceptiva a esos cambios, Ajá. ya en función o, o desde los propios ensayos. Y, todo tiene que tener un ritmo, es decir, una obra de teatro para niños tiene, tiene que tener un timing en el cual no se sostiene, aunque haya mucho peso dramático, hay un punto en que tiene que haber un ritmo interno de los uh -huh. sin correr, sin que los actores corran y digan el texto rápido, pero que haga que no se pierda la atención de los niños, ¿no? Y para eso, pues implica un trabajo creativo en el cual tiene que Justamente es todo el conjunto de la propuesta, desde la escenografía, el vestuario, la música también es bien importante, eh, los colores, si hay títeres, si no hay títeres, si hay canto, las acciones. Creo que los niños se atrapan más por las acciones más que por las palabras. ¿Cuál es el material de apoyo que tienen en, dentro de, del escenario para entretener a los chicos, por ejemplo? Pues te digo, la obra es muy, te digo, visualmente es muy atractiva, por lo mismo que te comento del estambre, que es el mundo interno del personaje, pero al mismo tiempo, como hay muchos personajes, entonces van apareciendo todo un mundo de de, sí, un mundo de personajes que nos esperan los niños, ¿no? Están los cuervos, que son bufandas tejidas, y en las manos pues están las cabezas de los cuervos, este, hay títeres, sí, todo, todo, eh, tejidos, pero también los mismos actores con un objeto pues hacen un personaje, ¿no? Entonces es muy físico y también yo busqué que haya poesía o sea, que haya que se vuelva poético, no nada más divertido, sino que se logre el lenguaje, aunque es sencillo, también es muy poético y eso hace que los adultos también se conmuevan. Exactamente. Eso. Fíjate, algo muy importante que hay que mencionar aquí a la hora. Está compuesta nada más de, de dos actores, de dos actores. ¿no? nada más que es, eh, en este caso, Mariana y Bruno. Uh -huh. Pero la parte interesante es de que ellos realizan 18 personajes. Entonces, imagínate la creatividad. El, el nivel de, de, de profesionalismo, la, la parte de, ¿cómo se podría decir?, de improvisación sí, también, muy sí, importante. Sí. Y el clic que deben hacer, porque cada personaje supongo que es distinto. Entonces, alguno puede ser, no sé, más melancólico, Ajá, otro es muy sí, divertido. Sí. De repente dejas el títere a un lado y sí. te volteas y eres otro, ¿no? Entonces, sí. eso, híjole, va de ser. Pues eso, eso implicó pues, un trabajo muy extenso por parte de los actores uh -huh. para. Porque de, además tienen que tener mucha escucha entre los dos. Exacto. Como todo el tiempo están en escena y todo el tiempo están interactuando y, y, y cambian de personaje, con un giro ya es otro personaje. Ajá, ¿no? sí. Entonces hace que el actor requiera de mucha concentración. Mucha eh, conexión con lo que está haciendo uh -huh. y al mismo tiempo mucho juego para ser capaz de flexib ser flexible para hacer muchos personajes, ¿no? Que implica cambiar de voz, el apoyo físico y también las emociones. Entonces hace que se vuelva. Que eso tiene la particularidad, ese dramaturgo, ¿no? Que como es su estilo de, de teatro, y yo al principio decía, ¿cómo voy a hacer para que salgan todo el pueblo en esa escena teniendo dos, dos actores, ¿no? Entonces, sí, fue, fue un reto, sí, ha sido un, un gran reto, y creo, yo me siento muy contenta por, por el trabajo de ellos. Porque realmente lo hacen muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Ahora la parte bonita o interesante con ellos no es de que hagan la voz de niño ni que se comporten, uh -huh. ¿no? Como que es ellos mismos pero haciendo diferentes personajes sin sí. llegar a ese grado. Sí, ¿no? sí, sí. Esa es una, eh, sí, eso es otro modo de acercarnos al teatro para niños, porque a veces se acostumbra o se cree que el teatro para niños o con, los actores van a hacer voces de niños y, hacer, sí, y sí. No, 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 no es el caso. Ellos eh, más bien buscan dentro de ellos, yo creo que parte de una energía, uh -huh. porque los niños tienen una energía muy diferente al adulto. Exacto. Aún cuando sea un niño triste, inhibido, es un niño, uh -huh. siempre va a ser un niño. Entonces ese es el reto de, de ellos, de entrar en esa energía, de entrar en esa energía, permitirse el juego y, y pues la escucha y este... Y la sinceridad, creo que se parte de un trabajo honesto, sin pretender, porque los niños saben que son adultos, claro. o sea, no vamos a engañar. No muy se importante. engaña uh -huh. a nadie. Pero entran en esa historia y se empiezan a identificar con ellos. Además de que pues, las características físicas de ellos, pues los permite verse muy chiquitos, ¿no? Mariana pues tiene casi 30 años y se ve. De 14, o sea, okay. se ve muy joven, muy, muy joven. Muy bien. Oye, y por ejemplo, algo que de repente me llama la atención, cuando una obra tiene, eh, no sé, mucho éxito y demás, de repente hacen esto de que primera temporada y cortamos segunda temporada. Entonces, supongo que debe haber alguna dinámica para eso. Pero si quieres, nada más vamos a hacer una pequeña pausa y nos respondes esa, esa claro, cuestión, ¿vale? Claro sí. Regresamos en un momento más a la sociedad moderna. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah. A veces es lindo, es tierno, <laughs> solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. De Gest Media, cerca de ti. Listo, pues ya estamos de regreso. Seguimos platicando aquí con Sandy acerca del Teatro Independiente y nos quedó la duda entonces del por qué cuando una obra de repente es tan exitosa, ya tiene renombre, y tú dices, bueno, se va a extender durante mucho tiempo, y dice, no, primera temporada hasta tal fecha. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en el caso de, de nosotros, que tuvimos el apoyo del LIMBA, de, de la Coordinación Nacional de Teatro en la primera ocasión que nos presentamos, Ajá. pues también se depend, dependemos de un calendario, finalmente de una programación. Entonces, en nuestro caso, sí se, puso, sí se pudo prolongar la temporada. Unas funciones más y participamos en un maratón de teatro para niños. Uh -huh. Pero pues somos tantas las compañías de teatro, realmente es tan amplia la, pues ahora sí que la oferta cultural, que pues se tiene que dar opciones para todos. Exactamente. Entonces, nosotros tuvimos el privilegio en su momento de tener 30 funciones okay. la primera vez, cosa que ya es difícil, porque normalmente te dan 12. 20, entonces realmente tener una temporada de 30 funciones fue, es muy bueno, ¿no? Y dependemos mucho de las instituciones culturales, por eso es que a veces se, se tarda uno en volver a presentar la obra, porque además... Eh, personalmente, pues yo trato de buscar las mejores condiciones para el equipo de trabajo. Ok, digo, sobre todo surge la duda porque muchas ocasiones, para los ojos del público, pues nada más pases, ah, ya se acabó, bueno, sí. igual y no era tan buena, bueno, sí. igual y quién sabe, pero todo tiene un porqué y en este caso es afortunadamente la gran demanda cultural que, que existe en la parte del teatro. Es, es eso, pues realmente se tiene que dar una oportunidad para todos, para todas las compañías que estamos aquí y, y sí, 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 por eso es que para para los gestores culturales pues se quiebran la cabeza yo creo, ¿no? De, de darles oportunidades a todos, de que no se repita que una misma compañía no esté todo el tiempo, aunque sea muy buena, Ajá. pero pues darle visibilidad a otros grupos, ¿no? Entonces, este, además de la calidad del trabajo, ¿no? Siempre si es una buena obra, pues hay mayores opciones para presentarse en otros, en otros espacios teatrales. ¿Esta segunda temporada de dónde, de cuándo, cuándo, perdónes? Bueno, pues nosotros nos vamos a presentar a partir de este próximo sábado, okay. 7, de julio. 7 de julio. Estaremos sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Benito Juárez. Ajá. Uh -huh que es parte del sistema de teatros de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí los esperamos, estaremos hasta el 12 de agosto. 12 de agosto. Entonces, este sábado particularmente es el estreno. Sí, estamos estamos muy muy contentos, estamos ensayando mucho, preparándonos para para retomar y regresar con okay. la obra. Muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿podríamos dar algunas cortesías o algo así para la gente sí, que nos Sí, claro que sí. Pues tenemos las cortesías para este restreno para este sábado 7 de julio. Todas las personas que se comuniquen y que mencionen el programa, pues tendrán las cortesías que quieran. Entonces pueden traer a todos, desde la abuelita, el abuelito, la, el papá, la hermanita, todos, todos están invitados al, al estreno. Perfectísimo. Es entonces este sábado, 7 de julio a la una de la tarde, en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín. Villalongín. Número 15. Así es, muy cerca del Metrobús Reforma. Perfectísimo. Y ya de ahí pues se pueden disfrutar su sí. sábado por Reforma. Muy bien. La cuestión sería entonces, nada más, que nos escriban a las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Turero, Instagram, o también aquí a las de, de GES Media. Y de gesta educativa en Facebook o en Twitter también, o bien que asistan directamente a las taquillas del teatro y que les digan simplemente que lo escucharon el programa de la Sociedad Moderna para que ahí les den sus, sus tickets entonces y les den el acceso a, al teatro. Esta nada más es para la cuestión del estreno que es el 7. Después buscaremos algunas dinámicas para que haya cortesías, dos sí, sí, por sí. uno, algunas cosas así. Sí, no. para que no dejen de asistir. Exactamente. Queremos que el teatro esté lleno y por supuesto que daremos muchas este, promociones también en nuestra página okay. de Facebook, Teatro Luna de Papel. Ahí nos pueden seguir o en Twitter también Teatro Luna de Papel. Y ahí estaremos también, además de que tú nos apoyes, uh -huh. este, estaremos dando muchas promociones y cortesías. Perfectísimo. ¿Hay alguna especie como de taller de teatro o algo así? Igual y no inmediato, pero que puedan dar ustedes para los sí, chicos. Sí, bueno, en mi caso yo doy clases de teatro para niños y pues las inscripciones arrancan en septiembre. Okay. Eh, falta un poquito, pero bueno, se pasa rápido el tiempo. Exactamente. Y ahí estaremos, son tres meses de clases eh, en la Casa del Teatro que se encuentra ubicada en la Plaza de la Conchita. Perfecto. ¿Redes sociales de nuevo para que los ubiquen? Claro que sí. Nosotros somos la compañía Teatro Luna de Papel. Con ese nombre nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Perfectísimo, pues ya está. Entonces, esa es la opción para aprovechar el, las vacaciones. Digo, ya se nos fue el tri de Rusia, tristemente. Hay que buscar otras alternativas de entretenimiento. Y qué mejor entonces que fomentar el tema de, del teatro independiente, opciones creativas con temas actuales, sí. ¿no? La, la parte de los niños que habíamos visto, no del descuido a propósito, sino por las mismas circunstancias que, que tienen que elaborar ahora papá y mamá, pero visto desde una manera divertida y lúdica. Entonces, esa es la opción. Recuerden, este sábado 7 a la a una de la tarde en el teatro benito juárez. Villalongín número 15, ahí pidan sus boletos directamente en taquilla. Digan que lo vieron en el programa de la Sociedad Moderna o en las redes sociales pidan sus boletos también de Gesta Educativa y de GES Media, por favor, y de Jorge Escamilla H. Por el momento, pues no nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes que vieron este programa, al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio. Y los invitamos a que no se pierdan entonces todos los temas y todos los programas de la Sociedad Moderna. Yo soy Jorge Escamilla H. Nos vemos, saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias.